Pulso Ciudadano. Quisiera preguntarle, doctora, pareciera insignificante, pero el COVID ha dejado ciertas secuencias psicológicas en, dijéramos, en las personas, no solo que la padeció, sino su entorno. Le quería preguntar si hay programas para las personas que han quedado con la secuela de la pandemia. La salud mental se ha visto muy afectada a nivel mundial, no solo en El Salvador, por esta pandemia. Recordemos que todo nos cambió, o sea, el sistema de vida, el ritmo de vida cambió y de repente tuvimos confinamientos, nos vimos en un cambio drástico de nuestro estilo de vida. Entonces sí, la salud mental a nivel mundial se ha visto afectada por esta enfermedad. Como Seguro Social sí contamos con programas. De hecho, desde la pandemia contamos con la teleasistencia para pacientes asegurados y no asegurados, con una línea de atención 24/7 que era atendida por psiquiatras, que estaban distribuidos con 13 grupos de atención en toda la región para que, si identificábamos, por ejemplo, un intento suicida o alguna ideación suicida, inmediatamente nos activábamos, íbamos por el paciente o lo referíamos al centro hospitalario. También hace poco inauguramos, después de 51 años, la unidad de emergencia en el Hospital Policlínico Arce. Pues sí contábamos con emergencia psiquiátrica, pero estaba, desde que se fundó el hospital, primero era en el Hospital Médico Quirúrgico. Después, hace 16 años, se pasa al Hospital General y ahí tenía el médico internista que evaluar al paciente y llamar al psiquiatra, al policlínico Arce, y este se tenía que desplazar a la hora que fuera para ir a atender al paciente. Entonces esto generaba retrasos en la atención del paciente, exponer al médico para desplazarse en la madrugada. Pues ahora ya no, ahora contamos ya con una emergencia en el propio centro psiquiátrico, que es nuestro policlínico Arce. Desde la apertura, que tiene casi 15 días, ya llevamos más de 300 atenciones y esto es un salto de calidad para los pacientes con enfermedad psiquiátrica, que ahora ya no tienen que andar buscando dónde los atiendan, sino que ya saben que todos pueden desplazarse al policlínico Arce. También las adicciones se han visto aumentadas en la pandemia por diversos, por todo lo que ha traído, y esto no es solo datos El Salvador, es datos mundiales. Entonces también hemos ampliado la atención para este tipo de adicciones, en las que tenemos ya una área para desintoxicar al paciente. Pulso Ciudadano.